Maravillosa tarde de jueves, jueves 3 de noviembre de 2022. Gracias, qué bueno que ya nos acompaña en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Erika Montiel y me da mucho gusto poder saludarle, pero sobre todo llevarle lo más importante de la información que se ha generado en estas últimas horas. Vamos al avance de las noticias. Entrega gobernadora Lorena Cuellar Cisneros recursos a pensionados y jubilados del estado. Inicia operativo en la entidad por la entrega de apoyos del programa de pensión para adultos mayores y personas con discapacidad. Además, le diremos que se reúne gobernadora Lorena Cuellar con el embajador de Rumania en México. En la información deportiva, el centro de formación de béisbol infantil Zaraperos se consolida en Chautempan. En las noticias nacionales, menos recursos y elegir a consejeros propone el presidente López Obrador en la reforma electoral. En las noticias internacionales, ex primer ministro de Pakistán herido de bala en mitin político. Le saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a usted que ya hace favor de acompañarnos, además a través de nuestra transmisión en vivo, Sistema de Noticias Tlaxcala, y por supuesto para quienes nos escuchan a través de Radio Calpulalpan, Radio Altiplano o Radio Tlaxcala. Quédese con nosotros, vamos a los detalles de la información. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó recursos a pensionados y jubilados del estado que habían estado en lista de espera desde pasadas administraciones. El gobierno de Tlaxcala inició la dispersión de recursos a pensionados y jubilados del estado que permanecían en lista de espera desde administraciones pasadas, con una inversión cercana a los 4 millones de pesos. En el evento, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó de manera simbólica 5 cheques a Benita González Hernández, Florencia Tolentino Toledo, José Luis Pérez Jiménez, Susana Cruz, Catalina Ramírez Guarneros, que son ex trabajadores del estado. En su mensaje, la mandataria expuso que su administración emprende acciones para revertir la difícil situación por la que atraviesa pensiones civiles, con el objetivo de regularizar los servicios que brinda esta institución a la base trabajadora del estado. Porque imagínense que alrededor de 35 millones de pesos se pagan en medicamento de 3 a 4 meses. Habían más de 200 personas en lista de espera para poderles pagar su pensión. Todos los días que van pasando, diario, el gobierno tiene que poner cerca de 1 millón de pesos diario para poder pagar las pensiones, todos los servicios. Por lo que tenemos que buscar las alternativas para poder lograr que cuando yo me vaya, cuando yo termine este gobierno, hayamos cumplido con todos, que no quede nadie en lista de espera. No tendrían por qué tener, o tendríamos que trabajar el gobierno para que así como se van jubilando, así vayan teniendo su dinero de manera rápida. Finalmente, la titular del Ejecutivo exhortó a los representantes de los sindicatos, pensionados y jubilados, además de los servidores públicos, a unir esfuerzos para lograr estabilizar a este organismo, a fin de brindar de manera oportuna atención médica y entregar el pago de pensión a los jubilados en tiempo y forma. Logremos que en los 5 años que me restan como gobernadora, ojalá que acabemos con todos los pendientes, todos los compañeros que no se les ha podido recompensar su dinero y que ya esté equilibrado el tema de las finanzas de pensiones civiles y que también se deje blindado para que esto no vuelva a suceder. En su momento, la directora de Pensiones Civiles del Estado, Radaí Hernández López, señaló que las estrategias emprendidas por la actual administración se ejecutan de manera eficiente, lo que ha sentado las bases para el bienestar de los jubilados y pensionados de Tlaxcala. Hoy, en Pensiones Civiles, hay un manejo transparente, honesto y eficaz de los recursos de los más de 2.000 afiliados y a la par estamos asegurando sus derechos y desde luego sus obligaciones con Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Nuestra acción
Nuestras acciones y decisiones están y seguirán apegadas a cumplir lo establecido en la Ley de Pensiones, sin sesgos y sí con mucha responsabilidad y compromiso social. Cabe señalar que dentro de las acciones para el bienestar de los extrabajadores del Estado, se integró una extensión del Centro de Rehabilitación Integral dentro de la Casa del Jubilado y Pensionado, la cual brinda atención de manera gratuita y está conformada por un consultorio médico, una sala de evaluación y el área terapéutica y de actividad física, instalaciones que recorrió la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros al término del evento. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Además, este día inició en la entidad el operativo para la entrega de apoyos del programa de pensión para adultos mayores y personas con discapacidad. Tenemos para usted los detalles. Este jueves 3 de noviembre inició en la entidad el operativo de pago del programa de pensión a adultos mayores y personas con discapacidad correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de este año. El delegado de los programas del bienestar en la entidad, Carlos Luna Vázquez, informó que el padrón de beneficiarios en la entidad es de 113 mil personas. Quiero informarles que ya el día de hoy iniciamos ya la dispersión a las personas que son bancarizadas, ya pueden ir al banco a poder retirar su pensión de 3.850 y el día de mañana arrancaremos este operativo de mesa de atención que estaremos en 109 sedes. Y que estaremos terminando hasta el día 25 de noviembre. Luna Vázquez precisó que en 2022 se incorporaron a 18 mil personas al programa de pensión para adultos mayores. En lo que respecta al apoyo para personas con discapacidad, el delegado precisó que 9 mil personas recibirán este mes su pago por el sexto bimestre del año y en enero próximo los 6 mil nuevos beneficiarios que recientemente se incorporaron recibirán esta pensión. También estaremos pagando a personas con discapacidad. Aquí en Tlaxcala ahorita tenemos alrededor de más de 9,000 personas con discapacidad que ya también tienen esta pensión y que se van a sumar más de 6,000 personas con discapacidad a partir seguramente del otro operativo de pago que estaremos pagando en enero o febrero, que va a ser el primer operativo, que ya van a ser incorporadas aquellas por el apoyo de nuestra gobernadora que le etiquetó 108 millones de pesos para este programa de personas con discapacidad y por eso es que ya en Tlaxcala ya va a ser universal, ya es universal más bien, ya tenemos más de 6,000 incorporados de 30 a 64 años de edad. El delegado del Bienestar precisó que el gobierno de México ofrece un respaldo sin precedente a los grupos vulnerables del Estado. Cuando ingresó al gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quiero que sepas que teníamos alrededor de 40 mil beneficiarios, ahorita tenemos 107 mil, es casi 108 mil adultos mayores que seguramente pues estaremos llegando posiblemente a más de los 110 mil a partir del primer bimestre de enero a febrero. Entonces el incremento ha sido enorme, enorme, enorme y la dispersión económica es de 412 millones ahorita en este momento, 412 millones, más de 412 millones de pesos. Luna Vázquez pidió a los beneficiarios a permanecer atentos al llamado que hagan las autoridades municipales para la convocatoria del pago en mesas de atención. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Continúa la estrategia de vacunación contra COVID-19 en la entidad. Esta semana se aplicará la segunda dosis a infantes y jóvenes de 5 a 17 años de 9 a 15 horas en los siguientes municipios: en Tlaxcala, en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, y en Apizaco, en el Centro de Salud de Loma, Florida. Y los datos registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 5 casos positivos de COVID-19 y 0 defunciones. Esto al 2 de noviembre de 2022 en la entidad. Con corte a esta fecha se han acumulado 55,730 casos positivos, 83,998 negativos, además de 48,963 recuperados y 2,951 defunciones y finalmente 2,536 casos sospechosos. Vamos a continuar con las noticias, amable auditorio, pues este día la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros se reunió con el embajador de Rumania en México, Marius Gabriel Lazurca. Mi compañera Marian Gómez a través de la línea telefónica nos contará los pormenores. Te escuchamos, Marian, bonita tarde.
Hola, ¿qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Efectivamente, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, acompañada por miembros de su gabinete, se reunió este jueves con el embajador de Rumania en México, Marius Gabriel Lazurca, con quien dialogó sobre posibles intercambios en los ámbitos económico, educativo, de seguridad, cultural y turístico. En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal destacó que en Tlaxcala se teje una nueva historia, pues uno de los ejes a impulsar es la entrada de eventos internacionales a la entidad. Escuchemos. Quiero decirles que para nosotros es muy importante contextualizar pues todo lo que tenemos nosotros y lo que ustedes también tienen para poder lograr que nuestro estado sea beneficiado. Hemos también tenido diferentes eventos internacionales en el estado, como el Tour Mundial de Voleibol de Playa, en donde pues fue un importante escaparate, y que por ese escaparate también de ahí nace que nos volteen a ver. Y de ahí se nos da la oportunidad de tener el Mundial de Tiro con Arco y el próximo año el Mundial, pero de voleibol. Cuellar Cisneros compartió con el diplomático que entre los logros más importantes que ha obtenido el estado de Tlaxcala se encuentran la captación de 120 millones de dólares en inversión extranjera, el primer lugar a nivel nacional en seguridad pública, así como también la declaración del conjunto conventual franciscano como patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Esto fue lo que comentó. Agradecer de manera muy especial su visita, que de esta visita salgan cosas muy importantes para Tlaxcala y también para esta embajada, pero que representa hoy a un país que también queremos tener ese acercamiento con ustedes, con Rumanía, y que hoy pues estemos enlazados en afecto, en tradiciones y en mucho trabajo para beneficio de ambos. Muchas gracias por estar aquí en Tlaxcala. En su oportunidad, el embajador de Rumania en México, Marius Lazurca, destacó que durante su primera visita en Tlaxcala buscará absorber la riqueza del estado para generar acciones que refuercen los lazos entre ambas naciones. Enfatizó que otro de los objetivos de su visita es fomentar las relaciones académicas con las universidades de Tlaxcala para aprovechar las oportunidades ofrecidas por los programas de intercambios académicos creados por la Comisión Europea. Finalmente, Erika, te comento que el embajador aseguró que explorará también las posibilidades de organizar en el estado eventos representativos de Rumania, tales como los festivales internacionales de música, teatro y cine, dentro de los cuales también se buscará la oportunidad de dar a conocer las riquezas culturales, artesanales y turísticas de Tlaxcala al público rumano y extranjero. Hasta aquí mi reporte, Erika. Te agradecemos mucho, Marian Gómez, por los detalles de la información. Que tengas una bonita tarde. Nosotros vamos a más información, pues ayer se premió a los ganadores del 41º concurso estatal de ofrendas, maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin. Autoridades estatales premiaron la tarde del miércoles 2 de noviembre a los ganadores del 41º concurso estatal de ofrendas Maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin, en el cual la Escuela Primaria Luis G. Salamanca obtuvo el primer lugar. El director de Cultura, Recreación y Deporte, Javier Fragoso Ramírez, recordó que este 2022 se reanudó este certamen, que fue suspendido hace 2 años por la pandemia de COVID-19. Fue todo un éxito y felicitar a todos los participantes, a todos los que se dieron cita, a todos los que visitaron desde estos 4 días que estuvieron expuestas. Y bueno, fue realmente un éxito. Ya seguimos disfrutando el evento cultural y cerraremos con un desfile de catrinas. Fragoso Ramírez informó que este año se instalaron en el Zócalo capitalino 7 ofrendas monumentales con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y conservar la identidad y tradiciones del estado. El fomento a la cultura, el fomento a la recreación sana y deportiva de
de la ciudadanía y principalmente de las instituciones educativas del estado de Tlaxcala. Y creo que hemos estado cumpliendo en estas fechas. También estuvimos a cargo del desfile de inauguración de feria, que fue un rotundo éxito, un éxito total, un desfile nunca antes visto en Tlaxcala. Y bueno, hemos retomado esta con la indicación de la gobernadora, que nos ha indicado que se hagan las cosas bien y con el agrado para la ciudadanía. Al término de la premiación se presentó la Orquesta de Cámara del Estado de Tlaxcala, que deleitó a los presentes con un repertorio musical. Además, se realizó un desfile con cerca de 100 catrinas que recorrieron las calles perimetrales del Zócalo capitalino. Todas estas actividades formaron parte del programa de Feria Tlaxcala 2022. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Menos recursos y elegir a consejeros, así lo propone el presidente López Obrador en la reforma electoral. La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca realizar varias modificaciones al Instituto Nacional Electoral y actualmente está siendo analizada por la Cámara de Diputados. En la mañanera, el presidente aseguró que la reforma no busca eliminar al INE, sino evitar que esté en manos de la oligarquía y los actos de corrupción. De acuerdo con el mandatario, la iniciativa busca que la ciudadanía elija a los 60 consejeros electorales, los cuales serán candidatos propuestos por el presidente, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esto con el objetivo de promover la independencia y autonomía del organismo electoral. Destacó que con ello también se reducirá el presupuesto del INE y de los partidos políticos para destinar más recursos a temas como educación, salud, becas y programas sociales. Es momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, tenemos más noticias. Bueno, que continúa con nosotros, amable auditorio. Este día nos acompaña en el estudio el maestro Gustavo Capetillo Sánchez. Él es jefe de Departamento de Cultura Física y Promoción Deportiva del IDET y nos viene a platicar sobre la carrera Mi Fiel Amigo y Yo Juntos a la Meta, que forma parte de las actividades de nuestra Feria Tlaxcala 2022. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Y bueno, estamos aquí muy contentos de que nos den el espacio para que nosotros podamos dar la información acerca de los eventos que tenemos programados en el Instituto del Deporte de Tlaxcala. Y así como lo comentaba, Mi Fiel Amigo y Yo Juntos a la Meta es un evento el cual busca que las familias se integren junto con los animales de compañía para que hagan actividad física y recreativa. Este va a ser llevado a cabo en las instalaciones del Parque de la Juventud y se tiene programado que va a comenzar a las 10 de la mañana, sin embargo, pues el registro sería a las 9. Muy bien. ¿Cuándo es esta carrera Mi Fiel Amigo y Yo? Es este sábado 5 de noviembre, ya estamos a próximos, ya unos cuantos días. Gracias a la convocatoria que se dio en los eventos que hemos tenido, pues tenemos cupo ya limitado, ya estamos ahora sí que a tope con las entradas. Y bueno, estamos muy agradecidos con las personas. Lo que nosotros les sugerimos es que lleven sus bolsitas de los animales de compañía, al igual que si son algunos animales agresivos, que lleven sus bozales y que los lleven amarrados. Es lo que nosotros les estamos solicitando. Muy bien. ¿Alrededor de cuántos participantes esperan en esta carrera este sábado 5 de noviembre? Nosotros hicimos una convocatoria no muy grande. Estamos aperturando a 100 corredores junto con sus animales de compañía. Estamos trabajando de la mano con Bienestar Animal, uh-huh, ya que ellos nos brindaron también ahí algunos tips y nos dieron algunas herramientas. Y bueno, lo que nos comentaron es de que sí, no es el espacio demasiado amplio para que se lleve a cabo con más personas. Sin embargo, estamos esperando a 100 personas. Muy bien, en este corte nos adelantaba usted que además de esta carrera, Mi Fiel Amigo y Yo Juntos a la Meta, se espera, tienen en puerta otro concurso. Claro que sí, es un evento que este va dirigido más a los jóvenes. Bueno, iba dirigido a los jóvenes, sin embargo, pues hay muchos niños quisieron entrar y los papás que los apoyaban, pues dijeron, integra a los niños y nosotros participamos. Entonces se llama Reto Zombie, el cual consta de una carrera de supervivencia, en donde obviamente lo que tiene que hacer es recorrer una distancia aproximadamente de 5 kilómetros, 4.5 kilómetros, sin que les quiten las banderillas. Estas banderillas son las vidas de las personas, entonces van a haber corredores y van a haber zombies. Entonces esta carrera se va a llevar a cabo en las mismas instalaciones del Parque de la Juventud y va a tener inicios a las 6 de la tarde. Sin embargo, el registro es a las 5. Estamos trabajando de manera mancomunada con Rotarac,
que ellos también van a hacer su marcha zombie ese mismo día. Entonces vamos a conjuntar ahí las dos actividades y va a ser un evento muy, muy padre. Un día bastante movido el día sábado en el área deportiva aquí en el estado y dentro de, bueno, en el marco de los festejos de la Feria de Tlaxcala 2022. ¿Algo más que quiera compartir con nuestro auditorio? Pues nada más agradecer la oportunidad. También hacer mención de que tenemos un evento también en puerta de voleibol. Se está llevando a cabo en el municipio de Panotla. Este es un evento de voleibol en las unidades deportivas del Ranchito y Bicentenario. Ya fue la etapa femenil y ahorita estamos en la varonil. Y pues nada más agradecer ahora sí que a ustedes la oportunidad de que nos brindan su espacio y a la comunidad tlaxcalteca por seguirnos y estar apoyando el deporte como tal. Muy bien, pues maestro, lo esperamos aquí nuevamente para hacernos muy puntual esta invitación y sobre todo para que nuestro auditorio esté pendiente de todas las actividades que están desarrollando en el IDET. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Nosotros vamos a continuar del otro lado del estudio, ya nos acompaña Manuel Águila, vámonos a la información deportiva. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ya con la información de los deportes. Hablemos del béisbol, pero infantil, porque el rey de los deportes, pues se consolida lo que es el proyecto de Zaraperos en el municipio de Chiautempan. Todos los detalles en la siguiente nota. El bat y el guante del Centro de Formación de Béisbol Infantil y Juvenil Zaraperos ganan experiencia sobre el diamante. Jorge Rosas Bueno, entrenador de los pequeños peloteritos, considera que a un año de trabajo los resultados han sido positivos para este proyecto. Ya van mejorando, ya de plano, de hecho ya van mejorando. Ya los niños que teníamos en 7-8 ya subieron a la categoría de 9-10, que en la categoría de 9-10 años tenemos a puros niños de 10 y uno que otro de 9 años, uno de 8 y dos de 9. En la categoría de 11-12 sí se nos junta un poco, pero estuvo muy bien porque tenemos dos equipos en 11-12. Y del béisbol hablemos del fútbol porque el central del Barcelona, Gerard Piqué, anunció su retiro del fútbol y que el partido liguero del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según publicó en un video anunciado en sus redes sociales. Piqué, de 35 años, pondrá fin así a 14 años temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y regresó en el curso del 2008-2009, procedente del Manchester United, equipo donde jugaba hasta el año 2004. En más temas de fútbol, la selección de México comenzó a trabajar en el centro de entrenamiento de Girona de España en el marco de la concentración iniciada en la ciudad catalana para preparar el Mundial de Qatar 2022 y jugar sus dos amistosos, el primero el 9 y 16 de noviembre contra Irak y Suecia. México trabaja con la lista de 31 seleccionados para el Mundial y 15 futbolistas citados para completar los entrenamientos. Tata Martino tiene margen hasta el día 14 de noviembre para dar a conocer la convocatoria definitiva de los 26 jugadores que estarán viajando ya, por supuesto, a Qatar. Estará comenzando ya a finales de este mes de noviembre. Hasta aquí con lo más importante en información de los deportes. Me despido. Cuídense mucho. Que tengan un excelente jueves. Excelente jueves, Manuel Águila. Gracias por la información deportiva. Vamos a las notas internacionales. Dentro de lo que destaca que el ex primer ministro de Pakistán fue herido de bala en mitin político. Conmoción en Pakistán luego que el ex primer ministro Imran Khan fue herido de bala en un pie durante un mitin político. Tras perder el poder en abril debido a una moción de censura, Khan, que conserva amplio apoyo entre la población, encabezaba desde hace días una larga marcha hacia la capital Islamabad para pedir elecciones anticipadas. El exministro resultó herido al producirse disparos cerca de la ciudad de Gujranwala. Su asesor indicó que Khan está en condición estable y calificó el ataque de intento de asesinato. El tirador de Parkland, Nicolás Cruz, ha sido condenado formalmente a cadena perpetua sin libertad condicional.
Un jurado votó el mes pasado a favor de que el acusado se librara de la pena de muerte, un fallo que indignó a los familiares de las víctimas. Cruz mató a 17 personas e hirió a otras tantas en un instituto de Parkland, Florida. Corea del Norte lanza más misiles, incluido un cohete balístico intercontinental. Ha sido el último de una serie de recientes lanzamientos de prueba que ha vuelto a inquietar a sus vecinos nuevamente. En la isla surcoreana de Lueundo se advirtió a la población que buscara refugio después de que un misil de corto alcance sobrevolara su frontera marítima. El portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Kim Jong-rak, pidió el fin de estos lanzamientos. Le agradezco el favor de su atención. Yo soy Erika Montiel. Que siga disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión. Muy buena tarde.